Por cuatro arcángeles aclamada, dulce y paciente mirada de tu pueblo, madre de rosas coronada, patrona y señora del cielo. No hay más resplandor que tu rostro, ni la grandeza universal de tu nombre. Guarda siempre a Marchena y la paz para los hombres. Madre del divino Redentor, jóvenes tras tu manto, cuna de fe y devoción, siempre exclamaré mi amor y al mirarte gritaré, Rosario, mi salvación. Madre, señora y patrona de esta tu villa de Marchena, Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Autoridades eclesiásticas y municipales de esta ilustre y mariana villa. Señor Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra bendita localidad. Hermanos mayores y rectores de las distintas hermandades de Marchena. Junta de Gobierno del Santísimo Cristo de San Pedro, María Santísima de las Angustias, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, San Juan Evangelista. Amigos, familiares, marcheneros, que la Virgen de Rosario os acoja en su regazo. El pasado 12 de mayo, festividad de Santo Domingo de la Calzada, comenzó una nueva ilusión para esas personas que siempre piensan en ti y buscan la manera de engrandecer tu nombre e imagen. La Junta de Gobierno de esta hermandad designó a Francisco José Cortés Pérez como exaltador de nuestra bendita Madre, la Virgen del Rosario, comenzando en este instante la cuenta atrás hacia un día grande en nuestra localidad, que si Dios y solo Dios quiere, proseguirá los años venideros. Francisco José Cortés Pérez, más conocido como Paco, llegó a esta tierra de María el 28 de mayo del año 1990, siendo fruto del matrimonio de don Francisco Cortés y doña Ana María Pérez, para así acompañar a su hermano mayor y amigo Manuel. Paco crece en el corazón del barrio nazareno, donde se le inculcó los valores propios de una familia humilde, trabajadora y, por supuesto, cristiana, siendo el espejo de lo que hoy en día es, un hombre practicante de fe y amante de Marchena y sus tradiciones, como la Semana Santa. Su corazón late en San Sebastián, ya que desde niño, por tradición familiar, forma parte de la hermandad del Dulce Nombre de Jesús y María Santísima de la Piedad, siendo estos benditos titulares los que reinan en su corazón. Desde muy pequeño, ha demostrado su incondicional amor al Dulce Niño y a su bendita madre, formando parte del día a día de la hermandad. El amor y el cariño al prójimo son dos pilares fundamentales en la vida de Paco, y esto bien lo saben todas aquellas personas que durante años han compartido con él momentos dentro de la hermandad, como su cuadrilla de hermanos costaleros de la Virgen de la Piedad y del Dulce Nombre de Jesús. Pero aún había más. Este joven marchenero es capaz de querer y hacerse querer por todos aquellos que lo rodean. Creció y aprendió a rezar rodeado de gente maravillosa, trabajando día a día durante más de una década, esforzándose cada minuto en seguir mejorando. Es aquí donde Paco muestra lo mejor de sí, gracias al amor de las personas que lo acompañaban. Juntos rezaban a la Virgen de la Piedad y al Dulce Niño, como mejor saben hacerlo, cantando, pues el coro de la Virgen de la Piedad ocupa gran parte del corazón de nuestro amigo. También pertenece a la Asociación Parroquial Madre de Dios desde su fundación en el año 2007, viviendo gran parte de su vida por el amor y devoción a Madre de Dios de la Merced y nuestro Padre Jesús de la Salud, cargando cada sábado de pasión el peso de su fe sobre sus hombros bajo las trabajaderas del Señor. Cuando joven, durante esa etapa de la vida en la que los problemas se acrecientan sobre nuestro mundo y comenzamos a valorar lo verdaderamente duro que puede llegar a ser este transcurso por la tierra, en ese preciso instante, cuando hace más falta que nunca que una madre nos acoja en sus brazos, ahí, justo ahí, estaba ella. El corazón de Paco despertó su devoción mariana. Ella lo llamó y él corrió para atenderla. Su corazón palpitaba, mas él le rezaba. Decidió entregarse a ella. Cuando más falta hacía decirte quiero y dar un beso a la madre que nos cuida, nacieron tus jóvenes. Jóvenes que de 2003 unen sus fuerzas para engrandecer tu nombre y decirle a tu pueblo que reinas en él. Estos enamorados de tu belleza, de tu grandeza, de tu poder soberano, son los que te demuestran su amor y viven solo para ti. Fue entonces cuando la Virgen del Rosario, madre de todos los marchineros, quiso que Paco se uniera a ellos. Paco, como cualquier hijo que mira a su madre y se siente orgulloso de ella, decidió unirse y poner su vida en sus manos, sabiendo que siempre estaría a salvo. Son muchos los años que este saltador lleva caminando tras el manto de la Virgen,
y cada año con más ilusión y ganas que el primer día. La devoción que siente Paco por la Virgen de Rosario es inconmensurable. Me consta que a ella se lo debe todo y que solo la Virgen y él saben los momentos buenos y no tan buenos por los que ha pasado y que, cogido de sus manos, supo resurgir de ellos. La verdad, amigo, no me sorprende que hoy seas tú el que se ponga en esta atril a saltar a tu bendita madre, porque nadie mejor que tú, su hijo, para encargarse de este acontecimiento. Y es que esta Junta de Gobierno ha tenido la suerte de que nuestra patrona, la Virgen del Rosario, les hiciera abrir los ojos y ponerte delante de ellos para tu acertada elección, porque la Virgen ha querido que tú estés hoy aquí. Sé de la importancia que supone esto para ti, ante ella, ante esas personas que la Virgen del Rosario quiso que en tu corazón y en el de ellos siempre quedara la huella de estos que la quieren tanto como tú, como los jóvenes que llevan su nombre y con los que compartes cada momento alrededor de la Virgen. Y cómo no, agradecer a esa mujer que te enseñó a quererla, te abrió las puertas de Santo Domingo y te postró ante ella para pedir por ti. Esa mujer es uno de los mayores regalos que te ha podido hacer la Virgen de Rosario, y cuando escuches su nombre, acuérdate siempre de ella. No podía ser otra que su camarera, a la que Dios le regaló unas manos con el don de utilizarla para vestirla y hacer que luzca más bella cada día. Gracias, Antoñi. El pasado mes de mayo, minutos posteriores a tu nombramiento, depositaste toda tu confianza en mí. Y de verdad, querido Paco, que solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que eres y has sido en mi vida. Mi ejemplo a seguir, mi compañero, mi protector, el que me cuida y me aconseja, el espejo de las cosas buenas y las malas por mejorar, mis ganas de seguir adelante, mis fuerzas. Gracias por dejarme mostrarme tal y como soy. Son pocos los años que han pasado desde aquel día que nos conocimos, pero supe que esta amistad forjada en la verdad, amor, cariño y sinceridad sería para toda la vida. La Virgen del Rosario me llamó para caminar a tu lado y yo le dije sí. Estoy muy seguro y pongo las manos en el fuego y no me quemo, que esta noche disfrutaremos todos de ti y de la Virgen del Rosario, que nos dejarás a todos perplejos como ya lo hiciste la cuaresma del año 2012, cuando pregonaste nuestra Semana Santa. Y aún te quedan grandes momentos por escribir en la historia de Marchena. Han sido muchos los momentos cargados de sentimiento que he vivido contigo. He reído, llorado y sufrido, pero siempre a tu lado, demostrándome cada momento que la amistad y la vida van cogidas de la mano y que contigo tengo ambas cosas. Una de nuestras pasiones es el mundo del costal, y son varias veces, no todas las que quisiéramos, las que hemos sido los pies de Jesús y de María. Gracias por abrirme las puertas de San Sebastián y enseñarme a disfrutar de un soleado Jueves Santo bajo las trabajaderas de nuestro dulce nombre. O esa tarde de Domingo de Ramos que con mirar los ojos de la Virgen de la Palma solo tenía ganas de fundirme en tu abrazo. Otro momento que marcará mi corazón, el pasado Viernes Santo, cuando te estrenabas como costalero de la Virgen de las Lágrimas y en la primera levantada ya sabía que mis fuerzas estaban detrás de mí. Tu apoyo y tu cercanía era el impulso perfecto para soportar dicha carga y hacer que mi peso fuera más liviano. Y un primer domingo de octubre, vivido de forma diferente, con el costal y la faja bajo nuestra madre y patrona, sabiendo que se trataba de un día muy especial, por ir cerca de la Virgen y rodeado de toda tu gente. Es por esto y muchos más momentos vividos a tu lado que la vida me ha regalado, por los que tengo que dar gracias a la Virgen y al Señor. Paco, amigo, hermano, gracias de nuevo por dejarme formar parte de un día tan bonito y especial, un momento más contigo. Te deseo toda la suerte del mundo y estoy seguro que la Virgen de Rosario te dará mucha fuerza. Pero antes de entregarte este atril, amigo, tengo que decir que te quiero. Y claro, ¿cómo no iba a quererte si tú siempre me has querido? ¿Cómo no iba a acompañarte si tú siempre estuviste a mi lado? ¿Cómo iba a imaginar que una estrella iba a regalarme un momento tan bonito y especial en mi vida y que en ese día tú no podías faltar? Era una tarde de septiembre, mientras un ansioso pueblo de Marchena engalanaba las calles para la salida de la patrona, la Virgen del Rosario, cuando un niño salió a respirar el ambiente y los nervios de cómo unos jóvenes trabajaban por hacer aún más grande, si cabe, el primer domingo de octubre. De pronto, una luz me cegó, se posó sobre mí y me habló.
Me enseñó que lo verdaderamente importante de la vida eran los recuerdos de grandes momentos compartidos con admirables personas, que sean capaces de quererte con su alma y hablarte con el corazón, lo que yo definiría como verdadera amistad. La tarde vencía, el sol se escondía, pero la luz no se fue. Mas el cielo oscurecía, la luz llegó a mi vida. La luz que desde ese día alumbra mi corazón y que a día de hoy brilla con más fuerza que nunca, es el perfecto reflejo de una estrella. Una estrella que ha sido y será mi guía y fiel testigo de nuestra amistad para encontrarnos con Jesús. Esa estrella, Paco, es la Virgen del Rosario. Esa luz eres tú. Muchas gracias. Rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Acto de contrición. Padre, perdona mi culpa, los errores que cometo, las faltas que hacen pesar la pena que llevo dentro. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro de los cielos, Dios y hombre verdadero, en el seno de María, pura encarnación del Verbo que vino para salvarnos a base de sufrimiento, a través de San Gabriel se anunció el alumbramiento. Azucena por el limpia, dije Ave María le rezo, al sí que saló tus labios haciendo esclavo tu cuerpo, para que todos digamos, con firme convencimiento, gloria a Dios en sus tres formas hasta el final de los tiempos. María, Madre de Gracia, misericordia queremos para librar las batallas que en el camino encontremos y bajo tu dulce manto el sueño final hallemos. Padre nuestro de los cielos, que concebiste a Isabel el gozoso privilegio de concebir a San Juan Bautista de nuestro reino. Junto a la estéril llamada, dije Ave María le rezo a María Inmaculada, que tuvo el humilde gesto de visitar a su prima para anunciarle el momento de ser la madre de aquel que ha de bajar de los cielos, para que todos digamos con firme convencimiento, gloria a Dios en sus tres formas hasta el final de los tiempos. María, Madre de Gracia, misericordia queremos para librar las batallas que en el camino encontremos y bajo tu dulce manto el sueño final hallemos. Padre nuestro de los cielos, que en la ciudad de Belén, entre una mula y un buey, sin techos ni privilegios, hiciste venir al mundo a tu Hijo verdadero. Al cansancio de tu sierva, dije Ave María le rezo, a su valor como madre, que calada hasta los huesos, no dudó encarar la senda que la llevara al momento de dar a luz a Jesús en un pesebre mugriento, para que todos digamos con firme convencimiento, gloria a Dios en sus tres formas hasta el final de los tiempos. María, Madre de Gracia, misericordia queremos para librar las batallas que en el camino encontremos y bajo tu dulce manto el sueño final hallemos. Padre nuestro de los cielos, que al bueno de Simeón revelaste el secreto guiado por el Espíritu hasta las puertas del templo. Una vez tomado al Hijo, miró a la Madre diciendo, rezo diez veces María por todo el padecimiento que como espada acuciante te dejará sin aliento, para que todos digamos con firme convencimiento, gloria a Dios en sus tres formas hasta el final de los tiempos. María, Madre de Gracia, misericordia queremos para librar las batallas que en el camino encontremos y bajo tu dulce manto el sueño final hallemos.
Padre nuestro de los cielos, que entre doctores del templo depositaste en tu hijo con tan solo 12 años los asuntos de tu feudo. Dios te salve, madre mía. 10 veces alzo a los cielos esta alabanza infinita que rinde honor a tus méritos. Por ti, que tras varios días, angustiada y sin consuelo, hallaste al niño perdido entre sabios boquiabiertos para que todos digamos con firme convencimiento, gloria a Dios, en sus tres formas hasta el final de los tiempos. María, Madre de Gracia, misericordia queremos para librar las batallas que en el camino encontremos y bajo tu dulce manto el sueño final hallemos. Bendita seas, María, que subiste a los cielos por ser hija y entregarte sin miedos ni titubeos al Padre dador de vida que hizo crecer en tu seno el Hijo que redimió el mundo que conocemos. Señor, ten piedad de mí. Cristo, oye mi lamento. Dios Hijo, Espíritu Santo, Dios Padre, Creador nuestro, tened compasión de mí, que estoy al servicio vuestro. Ruega por nosotros, Madre, Señora del Buen Consejo, Madre del Dios del Amor, del Salvador y Maestro, Madre del Santo Rosario, se escribió en el firmamento un sinfín de letanías que nos dejó sin aliento. Estrella de la mañana, cuando sales de este templo, tu mirada es nuestro auxilio, nuestro refugio y consuelo, y tus manos sanadoras es salud para el enfermo. La azucena fue la norma, el arca de la alianza, te convirtió en rosa mística, virgen digna de alabanza, y el nardo sobre las nubes derramó el mejor perfume, dejando la lontananza un jardín para los ángeles que subieron a tus plantas. Se llamó Puerta del Cielo, y para poder cruzarla solo hacen falta las coplas que el pueblo supo heredarla. Como espejo de justicia, tus mejillas sonrojadas, trono de sabiduría la que en tu vientre emanaba, causa de nuestra alegría, hermosura comparada con la torre más lujosa que Marchena levantara para una iglesia matriz que todo el mundo admirara. Tu fortaleza infinita, mis torpes versos comparan con la torre que de niño se encargó de que rezara, la que custodia al arcángel que al diablo se enfrentara. Reina de todos los mártires, San Sebastián te proclama, de apóstoles y profetas, reina de los patriarcas, de la paz y la familia, reina engendrada sin mancha, Cordero de Dios sagrado, escucha mis alabanzas, protege siempre a tu pueblo ante cualquier amenaza. Bajo tu amparo, Señora, en tus dedos se entrelazan las almas de los que un día te eligieron soberana y nos legaron tu rostro, nos embaucaron el alma con la sonrisa más bella que jamás se imaginara, nos mostraron el camino para gozar de tu gracia. Desde entonces hasta ahora, donde la memoria alcanza, no somos más que las cuentas de un rosario de nostalgia que anhela que llegue el día de la gloria más ansiada. Y así decirte piropo, y así cantarte plegaria, y así gritar orgullosos entre la marea humana, ¡viva la Madre de Dios, bendita e inmaculada! Rosario, Madre y Patrona, todo tu pueblo te aclama. Cuida por siempre, María, de nuestra tierra mariana. Felicidades, Madre. Se postra ante ti tu pueblo, representado por las autoridades eclesiásticas y civiles, tu hermandad, representada por algunos de los oficiales que la rigen, las distintas hermandades de nuestra localidad representadas por sus hermanos mayores y, sobre todo, ante todo, tus jóvenes de Rosario. Los únicos que siguen luchando desde hace 15 años para que el primer domingo de octubre sea el día más grande para el pueblo de Marchena, aunque jamás lo veamos señalados en rojo en nuestro calendario. A todos, os agradezco vuestra presencia en esta primera exaltación a Nuestra Señora del Santísimo Rosario, acto que pienso debería venir celebrándose hace mucho tiempo y del que me satisface enormemente, tras haber sido designado por la Junta de Gobierno, ser el responsable de lo que deseo en unos años sea un culto más fechado de manera definitiva y celebrado a mayor gloria de nuestra Madre y Patrona. Por ello espero que para ocasiones venideras la Junta de Gobierno trate con el respeto y la seriedad que merece esta celebración. Descubrí con 12 años la existencia de un lugar lleno de tranquilidad, aun estando rodeado de todo un pueblo. Fue un domingo, cómo no, primer domingo de octubre. La euforia y la paz de nuestros corazones jugaban de la mano con nuestros sentimientos más íntimos y nos regalaban sensaciones tan personales como comunes
tan distintas pero tan iguales, que nos hacían en un mismo tiempo y lugar únicos y semejantes. Confieso que no entendía lo que sentía. Más tarde, en un intento de desahogo solitario, acudí a tus plantas, a razón de ningún propósito, y fue entonces cuando mi turbia mirada buscó tus ojos cansados y descubrí un manantial de vida espiritual inagotable. Empecé a comprender que la vida en Santo Domingo pesa y duele en el corto trayecto hasta el presbiterio. Ahí, antes de llegar a la reja durante todo un año, nos rocías con tu gracia y nos arropas con el manto de la tranquilidad absoluta, como solo una madre es capaz de hacerlo al acostarnos para decirnos con un simple gesto que todo problema tiene solución tras un beso de buenas noches. Pero como decía, hay una fecha, un mes concreto, cuando cruzas la delgada línea que separa la intimidad de tu altar del apabullante reguero incesable de fieles devotos de tu grandeza. Desde aquí empieza todo. Desde aquí renovamos nuestras promesas antes de tener el orgullo de pasearte por Marchena, antes de acercarte cada año a un barrio distinto del pueblo que te reconoce desde tiempo inmemorial como su única soberana, ante la que debemos rendirnos en cada momento como máxima representante de un municipio que tanto te debe. Pienso que es el momento de que entre todos emprendamos la lucha para que ocupes el lugar que mereces. Hace algunos años, gracias a unos locos, el pueblo empezó poco a poco a volcarse cada vez más en la tarea de engalanar las calles por las que pasas y empezó a tomar conciencia de la importancia que debías tener y que el tiempo te fue restando. Quizás ahora, después de tantos esfuerzos por parte de tus hijos, es el momento para que los distintos partidos políticos se unan y reconozcan a Nuestra Señora del Santísimo Rosario como alcaldesa perpetua de la villa, título indiscutiblemente merecido. Mientras tanto, a la espera de que la justicia burocrática actúe, estoy convencido de que Marchena seguirá desviviéndose por ti y por engalanar sus calles para que luzcan con el mayor esplendor. Desde aquí, aquí empieza todo. Aquí eres la razón de todo. Aquí, donde el tiempo avanza. Aquí, donde todo pasa. Aquí, que el amor arrasa y sacia nuestra esperanza, anclándonos a la vida que con tus manos abraza. Aquí, que nada te falta. Aquí, que todo lo tienes cuando el sol baña tus sienes y todo un pueblo a tus plantas, lleno de fe, se confía, rindiéndote pleitesía a través de sus gargantas. Aquí, piedad sin medida, caridad de nuestras almas, Edén colmado de calma, por Dios, mujer bendecida, custodiada con ardor, resplandor de luz divina que tus hechuras tutelas. Aquí, sueño en duerme vela, acuarela de emociones, primavera que revela el color de los barcones que dan olor a las flores y armonía a los pintores que buscan en tu sonrisa la cantidad imprecisa de interminables colores que en la blancura del lienzo resaltan abrumadores. Aquí, primor de primores, tres caminos de fervores ofrece en tu itinerario. No importa cuál sea el barrio que llenarás de locura, por San Juan no tengo duda, tiene sombra de duquesa y en un arco señorial has visto siglos pasar testigos de tu grandeza. En San Miguel de Abadesa, donde esclavas mercedarias educarán a los niños que recibas con cariño al llegar la Candelaria. Como una sombra diaria, San Sebastián te venera, como madre legendaria que siempre estuvo a su vera. Todos los barrios se esmeran para poder contentarte y ansioso guardan la espera para poder deleitarse con tu presencia de reina que a todos nos satisface. Cuando vienes de regreso, por las calles que pasaste, se siente la pena honda que en sus paredes dejaste. La luz alumbra la nada, las rejas enmudecieron y en el suelo que pisara siguen buscando tu cara los pétalos que cayeron. Apenas sin darnos cuenta, ante el cancel te trajeron. Has recorrido tres barrios. Ha pasado otro trienio, pero no quiero que vuelvas a cruzar el presbiterio. No quiero que todo acabe. Confieso que tengo miedo. No quiero cantar la salve que pone fin a este sueño. No quiero el último viva. No quiero el aplauso eterno. Alegre melancolía que vaticina el silencio que quedará todo el año en las paredes del templo. Pero es inevitable. Nos volvió a ganar el tiempo. Pasó y se llevó de largo
otro domingo primero y vuelva a verte entre rejas. Vuelva a ver tus ojos presos. Volverá a contar los días ante tu altar de consuelo donde hincaré mis rodillas sagrario del Padre Eterno. Y volveré, estoy seguro, a revivir el momento. Porque aquí todo comienza. De aquí partirás de nuevo. Volveremos a gozar otro domingo primero. Y así en esta espiral quisiera parar el tiempo para que puedas entrar. Y luego al verte saliendo, piense que te quedarás para cuidar de tu pueblo. Alcaldesa sideral, descendida de los cielos desde tiempo inmemorial para que te veneremos como madre celestial que en casa consistorial nos invitaste a rezar para gozar de tu reino. El pueblo, por ello no cabe duda, el pueblo es solo cristiano y luchará en tu defensa si así fuera necesario, defendiendo sus creencias con el rosario en la mano. Mirar atrás y recordar aquellos días los que pasaban las horas pegando banderitas de papel para la salida de la patrona. Volver a revivir el inicio de todo, de todos, del motivo que nos unió para siempre y fue el causante que me llevó a conocer a gente tan importante en mi vida. Poder presumir de quebrantar las cabezas de tantas personas allegadas a nosotros, madres, abuelas, tías, y cómo no, de tu camarera. Nuestra amiga y defensora incondicional, que a pesar de que no lo veía muy claro al principio, luchó y sigue luchando incesantemente para que todo sea más fácil y el día de la salida encuentres el pueblo como merece. En definitiva, tener el orgullo de postrarme hoy ante ti, mirarte a los ojos y decirte lleno de satisfacción, aquí estoy. Soy uno de aquellos que pusieron por locos quienes no entendían que nuestra locura era causa del amor incondicional que te profesábamos. Uno de aquellos que alentaron a generaciones venideras para que unieran sus fuerzas y de esa manera no permitir que el paso del tiempo volviera a dejarte en el olvido. Soy simplemente un joven de Rosario. Uno más de todos cuantos trabajan por y para ti, sin tener en cuenta las adversidades que nos encontramos por parte de los que nunca han hecho nada para engrandecer el día de tu salida, y aún hoy, llenos de resentimiento, no quieren dejar de lado sus egos y entender que todo cuanto hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo mientras podamos, tiene una única protagonista, que no es otra que Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Como dije en otra ocasión, un afortunado día, algunos jóvenes cofrades decidimos unificar nuestros caminos en honor a la Madre de Marchena. Hoy celebramos orgulloso nuestro 15º aniversario y afortunadamente hemos llegado a ocupar un sitio entre nuestros paisanos, los cuales, llegada la fecha, nos preguntan y nos ayudan cada día más en las tareas de engalanar las calles. Desde hace algunos años, preguntas como ¿dónde está la bulla? ¿Y la petala? ¿Dónde le cantan a la Virgen? O la más utilizada, niño, ¿por dónde tira la Virgen este año? Son algunas de las cuestiones que nos han hecho ver que nuestro trabajo se va reconociendo en el pueblo. Tanto es así que han dado paso a otras como no tenéis una telita para mi barcón, no vas a poner más nada en mi fachada, etc. Con firmeza en nuestras ideas, año tras año, vamos afianzando el lazo que ataba a Marchena y a su Virgen del Rosario. Y gracias a la aportación económica de muchos devotos, podemos engalanar de mejor manera, dentro de nuestras posibilidades, las calles por las que pasa nuestra madre. Como decía, estamos de aniversario. Y es el momento en el que, permitiéndome la licencia, en el nombre de nuestra madre y como su exaltador, quiero felicitaros, daros las gracias por no cesar vuestro esfuerzo ni dejar que el paso de los años mermara vuestras ilusiones. Me siento afortunadamente, profundamente orgulloso de todos los que en estos años habéis dejado vuestra esencia afanándoos en trabajar por ella. Espero
igual que espera ella, que podamos seguir sumando años hasta perder la cuenta y seguir acumulando anécdotas que nos saquen una sonrisa en los momentos de agobio, que como es natural en un grupo tan variopinto, a veces sucede. Cuando la miréis, os pido que recordéis que hubo un tiempo en el que fuimos llamados para librar una guerra en su nombre con victoria asegurada tras cada batalla que la componía. Santo Domingo, de alguna manera, nos reunió y nos habló de la belleza inalcanzable de nuestra madre. Y al igual que en ocasiones anteriores, instruyó al líder de nuestro escuadrón, quien no dudó en armarnos de la mejor manera existente. Nos entregó un rosario, nos invitó a rezarlo y con nuestro esfuerzo nos invitó a instruir al pueblo de Marchena para que todos fuéramos partícipes de la oración más sincera a María. 15 años han pasado, 15 desde entonces, y aún hoy me emociona el brillo en los ojos de muchos de ustedes, quienes, llegada la fecha, parece que volvéis a estrenar la ilusión de los preparativos como si del primer día se tratara. A todos, a los valientes que subís por las escaleras y trepáis por los balcones con repelente naturalidad, al menos vista por los ojos de los que no son capaces de saltar de una acera, y a los valientes que se quedaban en los tejados después de mirar para abajo y tenían que ser rescatados, a los que empujan el carro, cargan las cajas, van y vienen durante días de un sitio a otro pidiendo todo tipo de cosas, los que han hecho tiras de flores durante años a contrarreloj a pesar de negarse una infinidad de veces. A todos, insisto, a todos, gracias. Gracias por haber escrito la historia contemporánea de nuestra villa y abandonaros durante 15 años en el anonimato más absoluto, permaneciendo a la sombra que deja nuestra radiante madre a su paso por las calles de su pueblo. Y en nombre de ustedes, ahora que la tengo tan cerca, quiero dedicarle esta oración. Igual que Santo Domingo, te seguiremos rezando. De él tomamos ejemplo y por locos nos tomaron. Hoy venimos orgullosos y dejamos en tus manos 15 besos que celebran nuestro 15 aniversario. Cuida por siempre a tus hijos, tus jóvenes de Rosario. Fuiste la tinta que utilizó Dios para escribir derecho en renglones torcidos el día que marcaría para siempre mi vida, cofrade. La razón. La unión definitiva de un puñado de circunstancias que no terminaban de convencerme. Pensé que era yo el que te estaba tendiendo mi mano y resultó que eras tú el motivo que me faltaba para dar el paso que haría que nada fuera jamás como hasta entonces. Y entonces fuimos. Sí. Entonces empecé a mirarte. Entonces comprendí que me quedaba mucho por aprender de ti, de ustedes, de una generación a la que adoro y que llegaba pisando fuerte, con todo respeto, a un mundo en el que las amistades que se crean son indisolubles, porque las partículas que las forman son creadas por Dios o por su madre. Y desde entonces, desde el principio, traspasan, ¿de qué manera?, lo más profundo de nuestros sentimientos. Bendita locura. Así han pasado apenas 2 años, 3 Semanas Santas y una infinidad de vivencias hasta hoy, difíciles de rememorar por separado. Hasta el momento, ha sido el abrazo que sellaba bajo una peana, justo a los pies de ella el domingo de luz. El principal motivo que me alentó los 2 últimos años que pertenecía a su cuadrilla, la ausencia que más me pesó el pasado 18 de septiembre, y uno de aquellos que tanto me dieron y a quienes tanto me dolió abandonar. ¿Eres capaz de dejar lo que tengas que hacer para venir a semicostar tan solo por un capricho mío? Algo que te agradecí enormemente y que sabes, y si no es así, te lo hago saber. Ya es tradición. En la noche más grande eres quien busco cansado antes de encontrarme con ella. Quizás porque con una mirada te basta para entender cómo he llegado y cuánto necesito verla. Y a mí, con un simple gesto, me sobra para encontrar la serenidad necesaria
que me lleva a ubicar donde merecen todas las emociones que nacieron paso a paso bajo las trabajaderas. Pero ha sido capaz de darme mucho más. Ha sido quien definitivamente me llevó ante ella, el único en lograr que saldara mi deuda y por fin se cumpliera lo que tanto ansiaba. Pusiste todo en mis manos. Me ofreciste tu sudadera como un hermano. De nuevo hiciste mi costal y me acompañaste a la delantera de su paso como si de una presentación se tratara, siendo testigo de una unión que espero que dure muchísimos años. Pero si hay un momento que nunca podré olvidar, en el que descubrí que nuestra amistad sería eterna, fue después de la salida. Allí, entre la oscuridad que gozamos bajo los fardones, cuando todas mis miserias se agruparon para mostrarme por cuánto debía dar gracias, cuando la aurora empujaba apresurosa la pesada madrugada, tomaste mi mano y apretando con fuerza fuiste el mejor pañuelo, borrando de pronto mis lágrimas con un simple gesto. Esos gestos los entendemos los privilegiados, que nos valemos de la sombra de los respiraderos para encontrar las fuerzas suficientes que llevan a María y a su hijo donde sea necesario. Quizás ahora tengas claro que no dudarán un instante que fueras tú el que debía compartir ese día conmigo. Ya no solo por lo que significas para mí, ya por ella. Si no es por ti, no hubiera sido nunca su costalero. Bueno. Y por el que me regaló su camiseta haciendo prometerle que estaría debajo al año siguiente. Pero desde luego, como siempre, tuviste la palabra adecuada en el momento idóneo y entre unos y otros fuimos capaces de crear una cuadrilla de amigos para nuestra patrona. Y es que, como dije antes, las amistades que se forjan alrededor de los pasos son distintas, pero ante todo, sagradas y respetadas. Solo así hacemos honor al título del que presumimos, que no es otro que el de hermanos costaleros. Sin duda, eres especial e imprescindible, y temo no poder agradecerte como debo todo lo que me has dado y lo que seguro guardarás. En este tiempo, creo que he agotado la palabra gracias, y aún así, me quedan muchas cosas por las que tengo que seguir utilizándola. Como por ejemplo, por haber conocido a través de ti a una persona excepcional, al que quiero enormemente y con el que disfruto cada vez que estamos juntos, a pesar de su ocupada agenda. Pero no quiero ni creo que tenga que utilizarla en el día de hoy. Hoy simplemente diré Rosario. Fue la Virgen del Rosario la que desde la cuna en tiempos distintos nos crió y nos inculcó la devoción a las mismas imágenes para que el destino nos uniera de manera irremediable. El principio, Rosario. La que arribó a nuestras vidas en el puerto de un amigo común una afortunada tarde. Rosario, la que con paciencia parecía que nos empujaba y nos invitaba a tener conversaciones interminables. No caben dudas de que tuvo que ser ella, Rosario, la que cerró una puerta y abrió la mejor ventana desde la que nos mostró el camino que habríamos de seguir juntos. A quien le debemos todo, Rosario, la que cumplió nuestros sueños de ser costaleros y nos hizo testigo de ellos el uno del otro. No tengo duda, fue Rosario, la que quiso que el año pasado no coincidiéramos con ella juntos hasta el día de la salida y así bendecirnos bajo sus trabajaderas. Después de todo, Rosario, la que dio sentido 8 meses después a mis palabras el día que te dije que sería capaz de escribirte un pregón para felicitarte porque ya entonces teníamos mucho vivido. O simplemente, debería decir Rosario, la que nos ha traído hoy hasta el atril y nos ha elegido únicos privilegiados de poder hablarle tan cerca. Rosario. La que estoy convencido que pondrá su mano sobre ti, sobre ustedes. Una vez te dije que estabas destinado a hacer cosas grandes por Marchena y su Semana Santa, y no estaba equivocado. Solo me queda desearte todo lo mejor, a ti y, por supuesto, a esa gran persona
al que tanto queremos y has elegido para que comparta contigo el que estoy seguro será uno de los días más importantes de tu vida, de vuestras vidas. Si me lo permitís, de nuestras vidas. Bendito Rosario, el que atesoro, lo que en definitiva eres para mí, el conjunto de recuerdos que forman las cuentas de mi rosario y me llevan a darte las gracias por todo lo bueno y lo que me queda por vivir contigo, todo cuanto me has regalado. Y ahora, llega el momento de abrirle la puerta a la nostalgia. Pronto miraré tu rostro en una extraña sensación que me hará sentir que vivo en el mismo tiempo el pasado y el presente de un día que ya forma parte de mi historia y que siempre recordaré de una manera especial. Me siento un privilegiado por haber llegado hasta el atril destinado a sentar los cimientos de un acto que pronto quedará marcado en el calendario de todos los cofrades marcheneros. El hombre más afortunado del mundo por contar con él y haber podido compartir esta experiencia en la mejor compañía, por haber encontrado en mi vida gente tan valiosa, las cuales se han desvivido por mí en estos meses. Pero sobre todo, me siento bendecido por tu grandeza, la que estoy convencido que desde el principio hasta el fin de mis días me protegerá. Desde ahora, toda mi vida queda en tus manos. Me abandonaré en ti y solo así seré capaz de marcharme tranquilo después de saber que todo lo que he sido, lo he sido a cambio de nada. Hay quien dice que es un sueño el hablarte cara a cara. Ay de mí si así lo fuera. Si luego me despertara y no tuviera el recuerdo del calor de tu mirada. Hay quien cuenta que es un sueño mirar desde esta ventana. Yo digo que eso no es cierto. Que despierto me encontraba cuando alguien vino a pedirme que tu grandeza exaltara. Y no pasó ni un segundo. Entre los que allí se hallaban, no me hizo falta buscar el que hoy me acompañara. Dejé hablar a mi corazón y sin que apenas dudara, latió 8 veces con fuerza y me dijo que no pensara lo mejor que ella te ha dado y el momento que esperabas. Y luego miré al principio. Ante tu altar me encontraba y entendí en aquel instante que éramos todo y nada. Escuché un sonido seco que traspasó mis entrañas, el golpe de llamador que un buen día alzó mi alma. Todo soy, todo de ti, desde que en su vientre estaba. Si ella me dio su mano para que yo caminara, tú allanaste mi camino para que no tropezara. Y si ella de pequeño con cariño me arropaba, contigo empiezan mis días y en ti mis noches acaban. Todo cuanto yo poseo me lo concedió tu gracia. Todo me has dado hasta ahora, cambio todo de nada. Todos los pasos que anduve me llevaron a tus plantas, aunque hechos al principio no tuvieran la constancia de que estaban destinados a proclamar tu alabanza. Todo comenzó con ellos y a ellos les doy las gracias. Aquello sí que era un sueño por el que nadie apostaba. Y 15 años después, sin merecerme yo nada, soy el que reza por ellos a través de mis palabras. Y si hablamos de momentos que a fuego se me grababan, hablo de un 7 de octubre que con un beso sellaba lo que tus manos mandaron y sin dudarlo aceptaba. Aquel día, junto a él, vinimos a darte gracias por lo que marcó por siempre la vida del que te habla. A mi lado, eternamente, testigo de mis andanzas, decidió andar el camino la luz que nunca me falla, quien alumbró mi destino con el costal y la faja e hizo que conociera a gente tan admirada que me dieron su cariño en la sombra más sagrada y cincelaron mis pasos con sus amables palabras, dándome todo hasta hoy, a cambio siempre de nada. Lo que soy, lo que me queda, a buen recaudo lo guarda y todo lo que me venga tendrá tu esencia impregnada y será lo más seguro, lo mejor que me depara. Todo lo dejo en tu suerte, lo de hoy, lo de mañana, lo que perdí y ahora busco desandando mis andadas y lo que espero encontrar al sumar nuevas pisadas. Y cuando llegue el momento en que mi vida riara, cuando suene el golpe seco de esta chicota que acabara, vendré a buscarte de nuevo y con mis deudas saldadas te miraré como en sueño. Y te diré cara a cara que todo cuanto atrás dejo, lo que en vida disfrutara, todo a ti te lo encomiendo. Y todo a cambio de nada.
En nombre de la Junta de Gobierno, en agradecimiento por este acto, para que tenga un recuerdo de él, al señor presentador. Muchas gracias.